Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Catu Media Sports. Agradecerles por su fiel sintonía noche a noche con nosotros a partir de las 7 de la noche. No se olvide que puede seguirnos en nuestras redes que aparecerán de momento justo en la parte de aquí abajo, Catu Media -UCSG. Y hoy estamos recargados de información porque pasan muchas cosas en el ámbito local. Liga Pro ya se paralizó por la doble fecha de eliminatorias. La selección que ya entrena con equipo completo. Hoy hablaron ciertos jugadores. Ariel Holland, que por ahí se va, no se va de Barcelona. Pero eso y mucho más estaremos tratando con los compañeros el día de hoy. Antes de eso, déjenme presentar a cada uno de ellos. Y por mi lado derecho, el mejor amigo de Sebastián Becasese, Paul Ayala, bienvenido. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a todo ese bello público que nos ve de 7 a 8 de la noche. No importa que no tengas luz, porque acá en Catu Media Sports, los iluminados del deporte, les vamos a dar todas las noticias y novedades deportivas del país y también internacionalmente. Ajá. Yo no soy amigo de nadie, señor Almeida, pero qué gran halago el suyo. Se va a hablar sobre esta salida de Ariel Holland, ya casi confirmada a su 95%. Asumirá el cargo un viejo conocido de la casa de Barcelona Sporting Club, Sir Alexander Castell. Va a asumir la dirección técnica de Barcelona Sporting Club hasta nuevo aviso. Mucha información de lo que se viene para la selección ecuatoriana de fútbol y mucho más. Así es, Paul. Y por mi lado izquierdo, el señor de la seriedad, el señor de la tranquilidad, la serenidad, Jorge Aguirre. Bienvenido, Jorgito. Dieguito, muy buenas noches al público. Un fuerte abrazo a través de la pantalla. Algo molesto porque no vi que el programa Catu Media Sports haya estado nominado a los premios ITV. Creo que aquí cierto futuro y aquí hay cierta seriedad cuando se premios, cuando se comenta los temas deportivos. Bueno, triste. Pero bueno, habrá que esperar el siguiente año. Esperemos que ya estemos nominados. Tuvimos una jornada 9 completa de la Liga Pro con un Independiente del Valle que se mantiene en la tabla acumulada. Liga de Quito le sigue. Barcelona, a pesar de sus partidos desastrosos, se mantiene en la tercera posición, seguido de la Universidad Católica, que ganó ante el Imbabura, y el Nacional, que a pesar de su goleada 3-0 ante el Barcelona, Marcelo Zuleta fue elegido el mejor técnico de esta jornada. Y vamos a hablar un poco más sobre el tema de selección, que el día jueves jugamos ante Paraguay. Así es, Jorgito, y bueno, en esos premios la verdad que a veces saben haber cierta clase de injusticia, como en la vida, pero ahí estaremos. Bueno, esperemos estar el próximo año ahí con el equipo de Catu Media entero. Y por último, pero no menos importante, mi amigo y compañero Giannino Faioni, bienvenido. ¿Qué tal, Dieguito? Un saludo para ti y para mis compañeros panelistas, y también para toda la gente que nos ve a través de sus pantallas en todas nuestras redes sociales. Y bueno, el día de ayer terminó una nueva jornada de Liga Pro con un Delfín que, luchando más que desplegando buen fútbol, pudo imponerse y llevarse 3 puntos importantísimos que los alejan de una vez por todas de la zona de descenso que tan cerca estaba. Tristemente para Libertad, que arrancó tarde este campeonato, vemos que en la tabla de la segunda etapa se encuentra en muy buenas posiciones, pero tal vez ya no le alcance para sobrevivir del descenso, ya que Delfín ha mostrado mejoría de aquí en sus últimos partidos, así que creo que más interesante está la lucha de quien no desciende sobre arriba. Siento que hay más nivel, digamos, regular en la parte de abajo de la tabla que en la parte superior. Así que vamos a estar analizando eso y más. Así es, Giannino, y todos los compañeros lo comentaban, lo que pasó en Liga Pro hasta el día de ayer. Así que revisemos los resultados de esta novena jornada de la segunda etapa de Liga Pro, donde se han dado resultados importantes que han movido cimientos en la parte de abajo como en la parte de arriba. Así que ahí veamos los resultados de esta novena jornada. Ahí comenzaba esta jornada el día viernes 4 de octubre con el partido entre Libertad y Cumbayá. 2-1 ganaba el equipo lojano. Muchurruna 1-1 ante Independiente del Valle, partidazo la verdad. Deportivo Cuenca 1-1 ante Técnico Universitario. Y cerrando esta jornada de día sábado, el Nacional derrotaba a Barcelona Sporting Club contundentemente con un 3-0. Universidad Católica 2-1 ante Imbabura. Liga Deportivo Universitaria de Quito 2-0 ante Orense. Emelec no pudo contra Aucas y empataron 0-0. Y el día de ayer se cerraba esta novena jornada con el partido entre Macará y Delfín, donde Delfín derrotaba 2-0 al conjunto ambateño. Señor Paul Ayala, ¿qué deja esta novena jornada? Porque de momento
queda como único puntero Liga Deportiva Universitaria de Quito y cuatro equipos que le siguen ahí de cerca. Yo le doy la mano a mi compañero Yanino, ya que es verdad que parece que en la parte de abajo los equipos son mucho más regulares que los equipos que pelean en la parte de arriba. Ayer un Macará que de alguna forma venía mostrando un fútbol interesante, que parecía que estaba peleando entre ese cuarto, sexto puesto, y un Delfín que parece que el envión anímico de la victoria contra Liga Deportiva Universitaria de Quito ahí en Manta le dio poder para poder ganarle a este Macará, que sorprende, porque Ambato es una localidad dura para cualquier equipo de la costa, mucho más si es un equipo como Macará que viene en alza deportivamente. Delfín sorprende y sorprende con verdaderos golazos. Creo que en el segundo gol el jugador Messiniti le sacó las últimas cuatro letras de su apellido. Definitivamente, un golazo. Se sacó cuatro jugadores de Macará, llegó hasta la raya y le tiró un pase para que solo la mete el delantero de Delfín para así asegurar esos tres puntos que, como dijimos, lo salvan casi del descenso. Libertad, que más allá de su fútbol desplegado contra Cumbayá, que para mí fue uno de los mejores partidos de la fecha, un partido igualado en cuanto a nivel de fútbol, porque Cumbayá venía ganando, Libertad venía también consiguiendo buenos resultados, pero tenían a Cristian Penilla, el CR7 ecuatoriano. Se sacó todo contra Cumbayá, desbordaba, hacía golazos, metió asistencia. La figura del partido y para mí la figura de la fecha sin duda, porque fue un jugador muy importante y el jugador más importante de su equipo y el más desequilibrante para un equipo que está necesitado y que lo sigue estando, porque Libertad, más allá de los buenos resultados que ha conseguido, no puede salir de esa parte baja. Jorge Aguirre, la fecha, el parón pasado por eliminatorias sudamericanas, la verdad que dejó a ciertos equipos de regreso con un nivel dubitativo. Te digo, por ejemplo, Barcelona, que no se recuperó de ese parón. Se esperaba que el parón de esta fecha mejorara. No pasó así, sino más bien bajó el rendimiento. Liga Deportiva Universitaria de Quito ha sido irregular. Independiente del Valle, lo mismo. ¿Afectará este parón nuevamente a los equipos ecuatorianos? A Barcelona ya le afectó en el primer parón de selecciones, como tú mencionabas, le afectó por la idea de juego, porque la verdad es un Barcelona muy pobre el que se ha presentado en los últimos partidos. Y ahora el nuevo parón de selecciones, que no tendrá ni técnico. Va a estar, segundo Alejandro Castillo, que va a dirigir a partir del Clásico. Ya está, bueno, más o menos confirmado la salida de Ariel Holland. Lo del Liga de Quito, esperemos que con esta victoria ante Orense, porque era un rival directo, porque ambos estaban peleando por la punta de la segunda etapa. Yo creo que esperemos que le dé este estado ánimo de querer ya de una vez por todas mantenerse en la primera posición, porque igual tiene contendientes como Independiente del Valle, el propio Orense, que aún está en la pelea, Mushuc Runa, que silenciosamente se ha escalado puntos. Quedan 6 jornadas de Liga Pro, quedan 18 puntos a la deriva, de ver quién los consigue, quién suma, quién resta o quién empata. Yo creo que Liga de Quito aún le faltan rivales duros como Emelec, aquí en el Capwell, que va a ser la verdad un gran partido, porque Emelec, yo lo vengo afirmando, de que ha tenido un mínimo estado de juego alzado, por si es que así se le quiere llamar, a comparación de otros equipos que venían siendo grandes revelaciones, como Barcelona en la primera etapa con Holland, y su nivel fue cayendo en los últimos partidos, y aparte ya con su salida técnica de esa querida refundación que querían inventarse. En el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito, yo creo que Vitamina Sánchez va a plantear ya en serio que los jugadores ya por fin tengan esa garra, tengan esa necesidad de querer conseguir los resultados, porque la idea de juego de Vitamina Sánchez tampoco es que era la mejor en términos futbolísticos. Para mí lo único que le faltaba era también la finalidad, algo que se le critica a la mayoría de los equipos ecuatorianos. Y en el tema de Barcelona, vamos a ver cómo le va con Alejandro Castillo, porque en esta parada de selecciones viene el Clásico, que va a ser un clásico muy fuerte, muy físico, porque siento que igual ambos equipos no van a presentar el fuerte de su idea de juego, pero se va a ver un bonito clásico. Yanino Faioni, el único puntero es Liga de Quito, de momento. Independiente del Valle ahí muy de cerca con 17 puntos, y ahí solo Mushuc Runa, Orense y la Universidad Católica, que están más cercanos a pelearles esta punta. ¿Les alcanzará o solo veremos hasta el final de esta etapa pelear Liga de Quito el Independiente del Valle? Pues por la cantidad de partidos que quedan, aún va a haber pelea, no solo por parte de esos equipos. Cabe destacar que aún queda el partido pendiente entre el Liga de Quito e Independiente del Valle. Lo más seguro es que cualquiera de los dos termine perdiendo puntos, y si es que los dos llegan a terminar a puntos en un empate, nadie quita que Orense y Mushuc Runa todavía sigan peleando. Pero yo me reafirmo en lo que he dicho semanas, equipos como el Mushuc Runa, como
como Orense, incluso la misma Católica, que ha mostrado bastante regularidad por parte de lo que ha mostrado en los últimos años, no les va a alcanzar al fin y al cabo para llevarse la etapa porque no tienen la plantilla necesaria, no tienen el plantel necesario para poder llevarse una segunda etapa que, bueno, también cabe decir que ha estado marcada por las irregularidades por parte de los grandes, que de por sí ya es sorprendente que equipos como Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona, que aún perdiendo sus partidos, sigan en lo más alto de la tabla. Así que tal vez por eso, por el hecho de que los equipos grandes se encuentran en un estado muy irregular en su nivel deportivo, en su nivel de juego, podrían seguir aspirando estos equipos de media tabla, de Mushruna, de Orense, de Universidad Católica, a tal vez conseguir la épica y llevarse la segunda etapa, que a mi criterio lo veo muy poco probable, pero quién quita que Liga de Quito e Independiente Valle no se puedan todavía consolidar, porque hasta el día de hoy todavía siguen sin consolidarse como un equipo que sea merecedor de ganar la segunda etapa. Así es, Yanino, un torneo la verdad que irregular, pero vámonos a un pequeño corte y regresamos con la tabla de posiciones, cómo ha quedado de momento esta Liga Pro antes del parón de selecciones y regresamos con muchos más temas porque está lo de Ariel Holland candente, así que volvemos en unos instantes, señores. Volvemos a su programa deportivo favorito, Cato Media Sports, y hablábamos sobre lo que ha dejado esta novena jornada de Liga Pro en esta segunda etapa. Pero ahora revisemos la tabla de posiciones, cómo queda de momento esta segunda etapa de Liga Pro. En la primera posición vemos a Liga de Quito con 19 unidades, Independiente con 17, Universidad Católica, Mushruna y Orense con 16 puntos cada uno. Delfín y el Nacional con 14 unidades. Macará con 13 ya en la octava casilla. Pasemos a la parte baja de la tabla, donde encontraremos a Barcelona Sporting Club en la novena posición con 13 unidades. Técnico Universitario con 12, el mismo puntaje que Libertad de Loja. Imbabura con 10, Deportivo Cuenca con 8, Emelec con 7, Aucas con 5 y Cumbayá con 4 puntos. Pasemos a la parte, a la tabla acumulada. Poco se habla que el Delfín, que tildábamos de que podía descender hasta no mucho, ya está por encima de Barcelona en la segunda etapa. Así es, Yanino, revisemos cómo está esta tabla acumulada, donde veremos el tema del descenso, que es importantísimo porque hay varios clubes que lo están peleando. Independiente del Valle en la primera posición con 52 puntos, Liga de Quito con 49 y Barcelona de momento con 44 puntos, colándose con el último cupo a Libertadores. Pasemos a la parte baja de la tabla, donde veremos el tema del descenso cómo está. En la penúltima posición, Cumbayá con 18 puntos y Libertad con 16 unidades, señor Paul Ayala. Apretadísima esa parte baja de la tabla, igualmente la parte alta, Barcelona, que parecía que tenía una clasificación casi que amarrada a ese tercer cupo de Copa Libertadores. Y ojo, si no consigue 3 puntos en alguno de estos partidos que le queda y la Católica mantiene este nivel regular en cuanto a su juego y llega a ganar, lo igualaría en puntos y lo pasaría y estaría poniendo en peligro la clasificación a Barcelona Copa Libertadores. Y les quiero dar un dato que pude ver esta mañana. Me puse a calcular los premios que Barcelona no ganó por cada torneo que jugó. Este año jugó Liga Pro, Copa Ecuador, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Salió eliminado de 3. Y en la Copa Ecuador también. Y en Liga Pro, pues parece que tampoco va a llegar muy lejos. En Copa Libertadores, solo en fase de grupos, perdió $1.600.000. Esto por no ganar 5 de los partidos que tenía. Solo ganó $300.000 por ganarle al equipo chileno. Por no clasificar octavos de final, perdió $1.250.000. En Copa Sudamericana, perdió $600.000 por no clasificar octavos de final. Y en Copa Ecuador perdió $30.000 por no clasificar también a octavos de final. En total, Barcelona perdió $2.900.630 solo en premios de torneos este año. Recordemos lo que dijo al principio Antonio Álvarez. Barcelona va a ser un equipo que pelee por todos los torneos que juegue.
que no va a tener jugadores chimichurri. Al parecer, chimichurri terminó la temporada de Barcelona y chimichurri aún más podría llegar a terminar. Señor Jorge Aguirre. Bueno, sí, lo de Barcelona, la verdad, quedaron en palabras en el viento. Ahorita se encuentra noveno en la segunda etapa. De ahí, aún a pesar de sus malos resultados, se mantiene en la tercera posición de la tabla acumulada. ¿Por qué? Porque lo salvó la primera etapa, porque tremenda etapa que se marcó Ariel Holland. De ahí poco lo contrario de lo que viene a hacer en esta segunda etapa. Se fue eliminado en la Copa Ecuador por Independiente Juniors. De ahí en Conmebol Libertadores no logró clasificar en octavos y terminó yéndose a Sudamericana, donde se enfrentó a Bragantino y terminó quedando eliminado también. La verdad que lo de Barcelona se esperaba mucho más y yo creo que el tema de la refundación también siento que no era el momento adecuado porque Barcelona no venía atravesando un buen momento en lo administrativo ni en lo futbolístico. Recordemos también que el club Toreros de femenino pertenece a la institución de Barcelona y justo cuando anunciaron lo de la refundación llegaban a jugar una final contra Dragones Independiente del Valle, la cual terminaron perdiendo por goleada allá en la Sierra. De ahí lo del tema de los juveniles, voy a nombrarlo a Allen Obando, que se esperaba como una de las futuras promesas con mayor proyección de Barcelona, que lo querían vender inclusive dizque al Barça, al Milan y a otros equipos europeos, y solo jugó 8 minutos en los últimos 4 partidos desde que se anunció la refundación. Teniéndolo a Allen Obando, prefirió meter a los jóvenes como Yandri Gómez, Dylan Luque y Allen Obando, un 9 que a mi criterio en la primera etapa sí jugaba, sí ganaba duelos aéreos, pero siento la verdad que vino una lesión, pero siento igual que había que darle chances. Y vamos a ver qué deparará el fútbol de decir Alexander Castle, que va a tener su prueba de fuego contra Emelec, que es un clásico, a pesar de que ambos equipos no vengan bien. Pero esperemos ver cómo este Barcelona pinta para la siguiente temporada, porque para esta temporada final yo creo que no va a terminar ganando la segunda etapa. Y aspiremos a que llegue a Libertadores, porque Católica se le acerca, y el Nacional. Así es, Jorge, y ustedes, compañeros, lo han tocado el tema correctamente. Barcelona Sporting Club, Giannino Faioni. Hoy ha circulado la noticia de que Ariel Holland concluiría su ciclo en el conjunto torero. Yo pude corroborar esta información con personas allegadas a la presidencia. Me dijeron que sí, que es inminente la salida del técnico argentino, pero por parte de gente también de Barcelona me han sabido decir que no se va para ningún lado Ariel Holland. En caso de que se vaya, es momento de tomar esta decisión de dejar a un lado el proyecto Ariel Holland y tomar otro rumbo, o se están equivocando la dirigencia nuevamente. La salida de Ariel Holland es totalmente equivocación de la dirigencia. Y no es por el hecho de que Ariel Holland sea el salvador de Barcelona y con Ariel Holland vaya a ganar Libertadores, Liga Pro y todos los títulos posibles. El hecho es que si tú ya de por sí tomas la decisión al inicio de confiarle tu vestuario, de confiarle tu plantilla, de confiarle absolutamente todo tu equipo, de confiarle hasta quién riega el campo a un director técnico, no puedes venir y tomar estas decisiones apresuradas de la nada. Si es que ya tomaste esa decisión, tienes que mantenerte a las consecuencias. Porque yo no sé qué esperaba Antonio Álvarez. Si ya ve lo que estaba sucediendo al principio, si ya ve cómo Ariel Holland estaba tratando el vestuario y él estaba de la mano de Ariel Holland, él aseguraba que era lo mejor para el club y que esta refundación le iba a servir a Barcelona. ¿Por qué de la noche a la mañana viene y renuncia? Inexperiencia. Claro, esto es todo de Antonio Álvarez, porque si no tienes el carácter necesario para sufrir lo que tengas que sufrir ahora por tu decisión, que ya puede ser tomada como errónea o correcta, el haber traído a Ariel Holland y entregarle las llaves del club, tienes que mantenerte en tu decisión. Pues no puedes tratar de cambiar las cosas solo porque piensas que lo vas a arreglar, porque al fin y al cabo lo único que estás haciendo es quedar como un mal dirigente, porque es lo que está haciendo Antonio Álvarez al haberle dado tanto poder a Ariel Holland para luego arrebatárselo y dejar un vestuario totalmente roto, un vestuario totalmente sin idea de juego, un vestuario que ni siquiera quiere jugar al fútbol. ¿Qué vas a conseguir ahora? ¿Que de la noche a la mañana, solo porque se fue el técnico, van a querer jugar de nuevo? Eso no funciona así. Un equipo de la talla de Barcelona Sporting Club no puede ser tratado de la manera de que ha sido tratado por Antonio Álvarez. Paola Ayala, ¿tú coincides con Giannino de que hay que mantenerlo a Ariel Holland hasta para que concluya este año y comenzar el proyecto 2025? ¿O está bien que él se lo rescienda su contrato
o que él deje el equipo y comience en otro rumbo a mitad de segunda etapa. Estoy completamente de acuerdo con Giannino, no solo por el ámbito futbolístico, también por el ámbito administrativo. La gente parece que no se pone a pensar cuánto dinero ha perdido Barcelona con esta salida de jugadores y con la muy probable salida de Ariel Haaland, que se decía que tiene una cláusula cerca del millón de dólares, por ahí de los 700 mil dólares. Algunos colegas quieren pintar que esta salida se daría por mutuo acuerdo, como si Haaland fuera una persona que, bueno, que se va a ir sin cobrar ni un solo centavo, según solo cobraría este mes. A mí me parece una total y vil mentira que Haaland vaya a irse de Barcelona como buen samaritano, cuando en ninguno de los clubes que dirigió se fue gratis. Para mí a Barcelona le saca mínimo medio millón de dólares. Y también agregando un dato, para ponerle un poco más de color negro a la dirigencia de Antonio Álvarez, que ha sido un desastre, un total desastre, por Barcelona este año han pasado cuatro personas distintas por la silla técnica. Se ha cambiado 5 veces de director técnico. Barcelona empezó este año con Diego López, que llegó en la era de Alfaro Moreno en la presidencia de Barcelona. Después asumió Germán Corengia, que luego de una declaración en rueda de prensa no le agradó mucho al público canario y mucho menos a la directiva y peor a los jugadores, que casi los vendió diciéndole que eran los culpables del nivel de Barcelona en cancha. Luego de Corengia asumió Segundo Castillo, que pues ha venido siendo pues este comodín de la dirección técnica de Barcelona al momento de que despide erróneamente sus directores técnicos. Luego de Castillo llegó Ariel Haaland y otra vez vuelve a asumir Segundo Alejandro Castillo, que ha jugado 5 partidos, bueno, ha tenido 5 partidos en la banca de Barcelona, ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. He escuchado, he leído también y he hablado con muchos hinchas de Barcelona que piensan que Alejandro Segundo Castillo es el director técnico ideal para Barcelona, porque lleva tiempo en el club, ya se lleva con los jugadores, tiene una relación con la dirigencia, tiene una relación con las personas que trabajan en el club. Pero yo les pregunto, ¿tienen alguna idea del sistema de juego de Segundo Alejandro Castillo? ¿Tienen alguna idea de cómo este señor puede plantear a Barcelona? Porque yo me acuerdo del clásico pasado que asumió también Castillo, donde se vio un Barcelona que por individualidad fue mejor un Emelec que con Torres venía en decaída, y que en muchos otros partidos que asumió, como en Copa Libertadores, no pudo plantear bien su defensa, la cual es lo que más sufre Barcelona hoy en día. Y en su ataque, Barcelona creo que últimamente está nulo, más allá de las actuaciones de Octavio Rivero y Gerard Corozo, que fue suplente en el último partido contra el Nacional, sorprendente, que ha venido siendo los mayores aportes a Barcelona en ofensiva. Me parece que lo de Castillo es una decisión muy errónea, comparable al despido de Haaland, porque lo de Haaland es un despido. Yo no creo que Haaland se quiera ir, lo de Haaland es un despido y lo están botando porque los jugadores quieren, y la inexperiencia de la directiva de no saber llevar un equipo como Barcelona le está pagando piso. Jorge Aguirre, ¿pero es solo culpa del técnico Ariel Haaland el momento que está viviendo el equipo amarillo, o es algo más que pasa a la interna del equipo que tal vez lo sepamos pero no lo quieren decir? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos las fuentes para conocer qué es lo que pasa en la interna del club. Quisiéramos, la verdad, conocer qué es lo que pasa adentro del camerino de Barcelona, pero yo creo que en gran parte es la dirigencia, porque recordemos que Antonio Álvarez es muy hincha de Barcelona, y creo que también al ser un presidente muy hincha de un club, siento que no es la forma de sobrellevar un club tan grande como Barcelona en la parte administrativa. De ahí, en lo de Ariel Haaland, lo que yo le puedo criticar nomás son la salida de los jugadores, porque bueno, ya se fue Damián Elquitu Díaz, que era el mejor jugador de Barcelona en la primera etapa. Se fue Javier Burray, que cuántas veces no le salvó un partido a Barcelona, o cuántas veces no tuvo la portería imbatida. Un arquero, la verdad, de buen nivel, pero que ahora lamentablemente ha estado en el banco de suplentes por encima de Víctor Mendoza. Dejó ir también a, bueno, en el caso del polaco, que su salida fue más o menos polémica porque había reclamado que no se le había pagado ciertos meses. Y viene Octavio Rivero, que la verdad fue un gran recambio. Pero yo creo que Haaland igual tuvo culpa en la salida de esos jugadores, porque creo que si estuviéramos hablando ahora de un Barcelona que, a pesar de toda la trinca que hay en el camerino, con Elquitu Díaz aún manteniéndose, Burray, el polaco, yo creo que este Barcelona mínimo ahorita estuviera peleando la primera parte de la segunda etapa de la Liga Pro. Yo creo que igual en ese punto Ariel Haaland sí pecó, y en el tema de los jóvenes también, porque
en el partido que puso a los tres jóvenes, creo que fue ante Libertad. A los 45 minutos los cambió, entonces... No mantiene lo que él quiere transmitir. Y aparte si que los explota. Si quieres transmitir la refundación, no puedes arrepentirte, que no solo es lo que ha hecho Haaland, es lo que ha hecho Antonio Álvarez en este momento. Lo de la refundación es una vendida de humo, como lo fue al principio de año, a este supuesto complejo de alto rendimiento de Barcelona. Bueno, que quedó para el año pasado, disculpa Diego, que uh-huh. parece que no se va a hacer. Y ahora esta refundación que parece que tampoco se va a hacer, porque Barcelona no tiene idea de lo que está haciendo. La dirigencia de Barcelona no tiene idea de lo que está haciendo. Y parece que tampoco lo va a tener muy pronto. Bueno, quedémonos ahí con el tema Barcelona Sporting Club y Ariel Haaland, que veremos si el equipo se pronuncia oficialmente. Vámonos a un pequeño corte y regresamos con mucha más información aquí en Cato Media Sports. Regresamos a Cato Media Sports. Agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros a partir de las 7 de la noche. Y dejamos a un lado Liga Pro y ya pasamos a Selección Ecuatoriana, porque ya se vive el ambiente del partido que se vivirá este día jueves entre Ecuador y Paraguay, y el próximo martes Ecuador ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Pero hoy hubo rueda de prensa, hubo acceso a la prensa, y varios futbolistas estuvieron dando declaraciones a todos los medios. Alan Minda y John Mercado fueron uno de ellos, así que escuchemos. Conociéndonos mejor día a día, aprovechando cada entrenamiento, cada minuto. El profe da mucha confianza y bueno, eso ayuda mucho, y preparándonos muy bien para Paraguay. Soy un jugador polifuncional y bueno, me siento muy bien por izquierda, por derecha, no tengo ningún problema. Siempre acoplándome a lo que el profe pide y bueno, a entregarlo todo cada día. Me siento muy bien, al 100%, me siento con confianza. Yo creo que eso es lo que te va dando cada entrenamiento, cada partido. Y bueno, estoy preparado para hacer las cosas de la mejor manera con mis compañeros. Sí, la preparación está de la mejor manera. Hoy ya el grupo se unió, nos preparamos ya para el partido que viene, sabemos que es difícil, pero bueno, venimos para plantear nuestro esquema de juego y nada, puedes sacar el resultado adelante, ¿no? No, siempre digo, uno tiene que estar a disposición en cualquier posición de la parte del frente. Creo que me siento igual jugando delantero, jugando por izquierda, por derecha. Creo que siempre tengo que darme mejor, ¿no? Sí, primeramente estoy feliz por regresar otra vez a otra convocatoria, nada, demostrar siempre el día a día con mis compañeros. Ya me siento con confianza, creo que hay un buen equipo, un buen plantel, y eso es lo que me ha blindado para desenvolverme dentro del campo, ¿no? Bueno, como dije, hoy fue el primer entrenamiento con el grupo entero. Creo que venimos trabajando de la mejor manera para poder conseguir esos 3 puntos, que es lo que cada uno quiere de nosotros, y nada, puede sacar el resultado adelante. Yanino Fayoni, Alan Minda y John Mercado, opciones reales para estar en el 11 titular el día jueves ante Paraguay por parte de Sebastián Becasés. Considero que ambas son opciones reales. Más que nada yo me voy por el lado de Alan Minda. Siento que el presente futbolístico que tiene tanto dentro de la selección como en su club es para estar dentro de la saga titular de Sebastián Becasés, y esperemos que Sebastián Becasés pueda tener eso en cuenta, que no se deje llevar por comentarios, que no se deje llevar por susurros al oído, y que ponga de verdad a los que tienen el mejor presente futbolístico hoy por hoy, porque son los que deben estar. Y como mencionaba yo en programas anteriores, el partido ante Paraguay es una verdadera final. No podemos seguir en la comodidad de poner a los mismos de siempre. Que bueno, yo le agradezco a Sebastián Becasese, que ya lo hizo con la convocatoria, ya sacó a varios jugadores que creo que se esperaba que ya los tenían que haber sacado, así que esperemos que también empiece a practicar lo mismo con el 11 titular. Gracias, Yanino. Y Jorge Aguirre, en la zona ofensiva hay muchas opciones, y mañana estaremos haciendo una dinámica que yo sé que les gustará mucho al público de Cato Media Sports. Pero en la zona ofensiva hay demasiadas opciones para escoger. Hay John Yeboah, Gonzalo Plata,
Kevin Rodríguez, Ener Valencia, Leonardo Campana, Alan Minda. ¿Quiénes deben ir como titulares el día jueves ante Paraguay? Diego, yo voy a darle la confianza a Leonardo Campana. Yo creo que debe ir de titular. ¿Por qué? Acompañado de Kevin Rodríguez por extremo por izquierda y Gonzalo Plata por extremo por derecha. Y la verdad no lo vería mal que John Mercado también vaya como extremo por derecha en la posición de Plata. ¿Por qué? Porque yo siento que Paraguay, al tener una saga defensiva muy física y muy fortalecida, como es Junior Alonso, Federico Balbueno, Omar Alderete y Juan Cáceres, el lateral derecho que no pudo dejar pasar a Vinicius en su partido allá en Asunción, yo creo que poniendo un extremo de las mismas o menos características que Vinicius Junior, siento que le va a costar pasarlo al lateral uruguayo. Entonces yo en ese lado iría con Kevin Rodríguez. ¿Por qué? Porque Kevin también, como ha jugado delantero, como extremo, puede ganar en balón aéreo, y Leonardo Campana puede ir peleando con ambos centrales. Lo de Gonzalo Plata, bueno, ya sabemos las cualidades que tiene, las skills que tiene, las habilidades que tiene para encarar, regatear, ya lo hemos visto en partidos con la selección. Lo de John Yeboah, yo creo que la verdad John Yeboah entra mejor a la variante, entra mejor como revulsivo, porque de titular habrá jugado contra Guatemala y algunos partidos, uno de los tres partidos de la Copa América. Y lo de John Mercado, la verdad, yo creo que también tiene las mismas características que Gonzalo Plata, y también tiene el disparo de larga distancia, que eso lo pudimos ver tanto en el partido contra Perú, que fue titular. Entonces, mis tres de ataque serían Leonardo Campana, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez por izquierda. Paul Ayala, ¿cuál es el punto débil de este Ecuador donde debe cuidarse mucho Sebastián Becasese, porque esta selección paraguaya podría atacarlo y podría hacerle mucho daño el día jueves? Creo que la única parte débil de Ecuador es en ataque. Creo que la media cancha la tiene muy consolidada y la defensa, qué decir, una de las mejores defensas de Sudamérica y probablemente de las mejores dentro de lo que viene siendo el proceso eliminatorio para el Mundial 2026. Quiero mencionar que a mí me pareció una falta de respeto total no poner a Ener Valencia como titular en un partido de la selección. ¿Por qué? Trayectoria y también presente con la selección. ¿Qué hizo Ener Valencia el partido pasado? Marcó el gol de la victoria contra Perú. Una Perú que vino a encerrarse y que los equipos que se le encierran en Ecuador, en Quito, siempre se les hace muy complicado, porque saben que Quito es una localidad difícil, saben que Quito es un lugar donde no muchos equipos van a sacar puntos, así que van a la fácil, a tirar el bus atrás. Y Ecuador, que históricamente le ha costado contra estos equipos, Ecuador es un equipo que más va de tú a tú a competir contra los equipos que también quieren salir a ganar el partido, contra Brasil, Argentina, Uruguay. Pero a mí me parece que Paraguay va a entrar en un partido muy atrás, un partido de contraataque, y Alex Arce sin duda va a ser el titular en ese partido, un delantero que sabe moverse mucho en la mitad de la cancha como delantero para abrir espacios hacia sus compañeros. Pero no poner a Ener Valencia de titular en este partido sería un total error. ¿Por qué? Más allá de la talla de los defensas de Paraguay, que para mí son los paraguayos son los mejores defensores de Sudamérica, me parece que Ener Valencia tiene muchas más cualidades para poder romper este cerrojo que pienso que va a plantear el señor Gustavo Alfaro. Porque es un jugador mucho más escurridizo. Uno pareciera que no tiene mucha corpulencia, que no tiene mucha altura como para pelear contra estos jugadores, pero lo que sí tiene es viveza. Ener Valencia se puede mover por todo el centro del ataque y podría meterse entre los centrales para buscar la oportunidad de gol como contra la tuvo contra Perú. Ese cabezazo en el que se mete entre los centrales peruanos y logra vencer al portero Gallese, cosa que me parece que Campana no tiene esa cualidad, más allá de ser un delantero centro mucho más definido. Que sí, en cuanto a corpulencia y altura puede ser un poco más que Ener Valencia, pero no me parece que sea lo único que podría beneficiar a Ecuador para este partido. Creo que si Ener Valencia no llega a ser la solución en ataque, no tendría duda Sebastián Becachese de poner a Leonardo Campana en el segundo tiempo y darle muchos más minutos de los que probablemente la gente pide. Porque acá se pide que sea titular, para mí debería ser una solución de entrando de cambio y entrar quizás unos 30 minutos en el segundo tiempo para buscar esa pelota que de alguna forma lo haga ver que tuvo merecimientos para llegar a la selección. Porque si Campana no hace absolutamente nada, futbolísticamente hablando, en estas eliminatorias, en estas dobles fechas de eliminatoria, para mí, out de la selección ecuatoriana, out. Bueno, otra posición en la que sé que tendrá mucho debate Sebastián Becasese va a ser en la zona medular, porque ya no está Jackson Méndez ni Carlos Grueso para acompañar a Moisés Caicedo. Creo que el inmediato llamado a cubrir esa posición es Alan Franco, sin duda alguna,
pero también tienes para escoger porque está Óscar Zambrano, y Óscar Zambrano brindó declaraciones el día de hoy también en la casa de la selección, así que escuchémoslo. Primero muy contento de poder representar a mi país, de poder estar aquí, y respecto a tu pregunta, sí, es algo que me cambió mucho, ¿no? Me está dando mucha más confianza a la hora de soltarme más, la intensidad es muy distinta, pero trato de acomodarme lo más posible. Es una liga muy competitiva que me va a ayudar a crecer como persona futbolísticamente, y la verdad estoy en ello. Nada, sabemos que esta liga es muy, muy competitiva, no la eliminatoria. Con respecto a Paraguay, sabemos que es una selección de un juego aéreo muy bueno. Pero el equipo está muy concentrado. Ya la vista puesta en Paraguay, sabemos que va a ser un partido muy complicado en los que ellos claramente van a querer manejar los tiempos, pero el equipo está trabajando de la mejor manera para poder quedarnos con los 3 puntos. Sí, trato de acoplarme a los compañeros. No soy de venir tan seguido aquí. Ahora trato de acomodarme a lo que quiere el entrenador. Es un entrenador muy intenso que quiere intensidad a la hora de perder el balón, todo. Y nada, la verdad es que la confianza que me está dando, he hablado con él y ha sido muy bueno para mí. Yo trato de día a día poder soltarme más con los compañeros. Sé que todos son clase mundial, pero trato de estar ahí, aprender de ellos con toda la humildad del mundo y trabajar fuerte cada día. Yanino Fayoni, ¿le darías la oportunidad a Óscar Zambrano de arrancar de titular el día jueves junto a Moisés Caicedo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Óscar Zambrano tiene la oportunidad en esta doble jornada de poder llegar a un mediocampo en el que puede consolidarse de aquí para largo. Siento que el nivel futbolístico que Óscar Zambrano ha presentado en la segunda división del fútbol de Inglaterra ha sido sumamente alto, y tanto así que puede llegar a ser una dupla, a mi criterio, histórica con Moisés Caicedo. Y más también el alto nivel futbolístico que está viviendo Alan Franco, tanto en el Atlético Mineiro como en los partidos que ya disputó en la selección ecuatoriana de fútbol, podría llegar a ser un mediocampo que se podría consolidar de aquí hasta el Mundial, y quién sabe hasta cuándo, porque el nivel que podrían llegar a presentar estos tres juntos podría llegar a ser uno de los mejores de Sudamérica. Lo que sí me gustaría tratar es el tema de la saga defensiva, porque es verdad que ya tenemos una saga defensiva consolidada, es verdad que la línea de tres ya está más que nada asegurada por parte de Sebastián Becasese, pero tanto contra Perú como en otros partidos se ha evidenciado que esta línea de tres no cambia sin importar el rival, que a la hora de defender los volantes que está Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado terminan replegándose. Carrilero. Terminan replegándose a una línea de 5 y dejan que el rival termine con la posición del balón, y eso nos costó los últimos minutos contra Perú. Es verdad que tenemos una de las mejores defensas del mundo, pero siento que la línea de 3 nos está quitando demasiado a la hora de defender, nos está quitando la oportunidad de salir adelante y que al fin y al cabo nos puedan hacer daño con muy, muy poco, como fue con Perú, que en los minutos finales casi nos empatan el partido. No, Perú nunca estuvo cerca de empatar el partido. No, lo que sí fue que Perú avanzó mucho más de la media cancha y quizás circuló mucho más el balón por la zona de 3/4 de la media cancha de Ecuador. Pero creo que Perú nunca se acercó con verdadero peligro contra la selección ecuatoriana, porque yo nunca sentí sensación de peligro en ese partido. No, pero sobre el final tuvo más allá de un, hubo tiros lejanos, claro. Pero... No, sobre el final tuvo una opción clarísima que al 90 y algo creo que sí. Fue que casi nos empatan. Y es por eso, porque Ecuador al replegar los carrileros a línea de 5 lo que hace es entregarle la pelota al rival. Y bueno, eso yo lo puedo entender en rivales como Brasil, Argentina y tal vez Uruguay. Pero ya contra Perú, contra Paraguay, no puedes plantear ese tipo de defensa, porque al fin y al cabo son equipos que no tienen las cualidades futbolísticas ni técnicas para hacerte tanto daño como los equipos de mayor talla. No es que quiera desmeritar a las otras selecciones, pero es que es así. Ecuador tiene el suficiente nivel para no tener que replegarse a selecciones como estas. Y espero que no lo haga para el partido del jueves, porque si no, la selección de Gustavo Alfaro de Paraguay ha mostrado que con muy poco llega a hacer daño. Y si Ecuador le da esa oportunidad que se ha mostrado contra Perú, que se ha mostrado contra Brasil, que tampoco es que nos atacó bastante, nos puede llegar a dar la sorpresa, si es que no se soluciona ese pequeño error, por así decirlo, que tenemos en una saga defensiva de tan alto nivel como la de la selección ecuatoriana. Bueno, Yanino, quedémonos ahí de momento y regresamos ya en el último bloque de Cato Media Sports con mucho más información de esta selección ecuatoriana que enfrentará este jueves a Paraguay y el próximo martes 15 de octubre a Uruguay en el Centenario de Montevideo. Volvemos.
Regresamos ya en el último bloque de Catomi Sports y el tiempo se va volando cuando arranca el mejor programa deportivo de ustedes, el programa deportivo favorito de ustedes, y agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche junto a todo el equipo que conforma Catomi Sports. Y hablábamos sobre el tema de selección ecuatoriana que ya estará enfrentando a Paraguay, ya solo estamos a horas nomás de ese crucial encuentro, Jorge. Y Paul decía algo que me llamaba mucho la atención. Leonardo Campana, si no rinde en esta doble fecha, out de la selección. ¿Tanto así? Bueno, supongo que habrá que esperar hasta que Ener cumpla los 40 años para que se mantenga como delantero titular de la selección. Yo creo que igual en el tema de Ener no lo pongo de titular porque siento que ya hay que ir, como ya en la propia convocatoria, yo creo que ya hay que irle también irle dejando espacio a Ener Valencia. Pero no digo que no lo dejen de convocar. Igual Ener Valencia es un jugador pilar fundamental en la selección. Pero siento igual que en el 11 prefiero que vaya Campana a pelearlo con los defensas fuertes de Paraguay y que Ener Valencia entre más fresco a la variante en caso de que Leonardo Campana no cumpla. De ahí también en el tema de quién va a abastecer a Leonardo Campana, porque necesitamos extremos ágiles y que centren. Bueno, porque igual los centros son una parte fundamental en el tema de los carrileros, como Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Entonces yo creo que también esa parte, Leonardo Campana, como es 9 de área, tiene que estar en el punto exacto en el que es en esos centros vallas. Y si no está, pues estará Kevin Rodríguez, porque para mí también debe ir junto con él en la saga de delanteros. Y John Mercado, en caso de que vaya, porque también a su altura le puede favorecer uno de esos centros. Pero veremos cómo nos va contra Paraguay. Siento que va a ser un gran partido, sobre todo disputado en la media cancha, porque creo que ese va a ser el punto fuerte del partido. Paraguay tiene a figuras como Matías Villasanti del Gremio, Damián Bobadilla del Sao Paulo, que van a ser un gran duelo para mí ante Alan Franco y Moisés Caicedo, que van a tener mucho en el que trabajar. Y también lo último que yo le veo criticando a BKCS fue el tema de cómo juega Ecuador, cómo jugó ante Perú, porque vimos que tanto Pervis Estupiñán como Ángelo Preciado pasaban muy dispersos en las rayas de la banda. Y los únicos conectores en el medio campo eran Moisés Caicedo y Alan Franco. Y eso que Kendry Páez retrocedía, cosa que también se le criticó porque dejaba espacio a la hora de defender. Cosa que ese no es su fuerte para el Kendry. Pero veremos, vamos a ver también cómo en la saga defensiva nos va. Yo creo que en el equipo de Gustavo Alfaro va a ir Isidro Pita. Delantero muy fuerte físicamente que le fue a pelear a Marquinhos, a Gabriel Magalhães, a Militao ante ese partido contra Brasil, y creo que no lo hizo muy mal, pero seguro que nuestras defensas, esperemos que de la mejor manera traten de cubrirlo de la mejor manera para que así no podamos encajar un gol. Lo que yo le critico a Ener Valencia más que nada es porque tienes razón, Paul, en el hecho de que a diferencia de Leonardo Campana es un delantero, por así decirlo, escurridizo, que puede, digamos, tener más visión de juego a la hora de arrancar una jugada. El problema es que Ener Valencia te genera esta jugada, pero por el tema de la edad es que ya no tiene el físico para terminarla, y esto se ha evidenciado en muchos partidos de la selección, que yo he visto que Ener Valencia consigue romper un espacio, consigue tener uno, pero ya cuando está llegando hasta la línea de marca se queda sin ideas porque ya no le da el físico para superar a los defensas actuales, que la mayoría de casi todas las selecciones sudamericanas son jóvenes promesas, que lo superan tanto en físico como en velocidad. Entonces ya es un tema que, por mi lado, yo sí le empezaría ya a ir quitándole minutos a Ener Valencia, quitándole responsabilidades, porque es un delantero del que ya nos tenemos que ir quitándole la dependencia. Que es verdad que Ener Valencia nos ha salvado fundamentalmente en los últimos torneos, pero por su físico ya empieza a generar dudas en la delantera. Y de ahí, como se ha mencionado anteriormente en este programa, no tenemos otro 9 neto. Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata, John Yeboah no son centrodelanteros, por lo que no pueden cumplir esa función que cumple Ender Valencia a la hora de llegar al arco. Y se ha evidenciado contra Perú, yo recuerdo varias veces en las que Ender Valencia tenía oportunidades, pero llegaba sin fuerzas y terminaba perdiendo el balón o terminaba tratando de lanzar un remate que a veces ni llegaba al arco. No, pero yo creo que lo de Ener Valencia no va a pasar de esta eliminatoria. Para mí, esta va a ser la última eliminatoria de Ener Valencia y probablemente también el último mundial. Porque creo que también él es consciente de que ya hay jugadores detrás de él que le están pisando los talones. Sabe que hay que darle más oportunidades a los jugadores que vienen desde atrás en categorías menores de la selección. Y creo que también es consciente de que va a dejar un gran legado de liderazgo en la selección ecuatoriana de fútbol, como viene siendo Moisés Caicedo, que para mí es llamado a ser el próximo referente de esta selección.
Muchos hablaban en años anteriores de Gonzalo Plata, que para mí, pues en el principio de su carrera mostraba cosas interesantes. Y acá decíamos que era la joya, la nueva joya del fútbol ecuatoriano y del fútbol internacional sudamericano. Para mí aún no lo demuestra, no demuestra el nivel que imaginamos que podría demostrar. Igualmente sigue estando joven, pero bueno, para mí esta referencia de Moisés Caicedo en la selección va a ser mucho mayor. Y en el Valencia sabe que deja un gran legado y sabe que la selección ecuatoriana de fútbol ya no depende de él. Y también creo que la selección casi nunca dependió de él, más allá de en partidos en mundiales, que Enner fue, creo que su performance fue la más alta, fue el 10 de 10 los partidos de mundiales de Enner, pero él ya sabe, Enner es consciente de que su edad, su nivel y su rendimiento ya no es para estar en la selección ecuatoriana, pero creo que por ahora se mantiene por el amor que le tiene a la camiseta, porque es algo que no se puede dudar de Enner. Enner ama a Ecuador y eso es algo que muy pocos podrían decir que tienen. Así es, Paul. Y hay nombres que no hay que olvidar porque tenemos sparrings y tenemos jugadores invitados en esta convocatoria de Sebastián Becas. Así que revisemos y recordemos qué nombres están entrenando con los convocados de Sebastián Becas. Como sparrings llegaron a la casa de la selección. Bueno, sí, como sparrings. Bueno, estos son los invitados. Como invitados, Darwin Guagua de Independiente del Valle, Gibson Preciado de Independiente del Valle también, y Michael Caicedo de Liga de Quito. Como sparrings, veamos de quiénes se tratan, otros nombres interesantes que han llegado para entrenar conjunto a la selección ecuatoriana. Kenny Arroyo, que se lo venía pidiendo mucho este nombre, jugador de Independiente del Valle, Denil Castillo de Midland de Dinamarca, Allen Obando del Barcelona Sporting Club, Yaimar Medina de Independiente del Valle y Alexis Villa también de los Rayados del Valle, Jorge Aguirre. Recordemos que Yaimar Medina también fue como sparring la ocasión pasada. Y terminó jugando contra Brasil. Hasta una chance de tiro libre. Correcto. Tuvo. Entonces, ¿habrá oportunidad alguno de estos nombres que llegan como sparrings o invitados de ser tomados en cuenta por parte de Sebastián Becasés? De ahí, entre los cinco, la verdad yo creo que el que cobra más fuerza es Checha Arroyo. Para mí, lo de Daniel Castillo, bueno, viene haciendo las cosas bien allá en Dinamarca. Allen Obando para mí está muy pobre en Barcelona Sporting Club. Yaimar Medina también viene siendo fundamental en ese equipo de Gandolfi. Lo de Alexis Villa, bueno, un portero, pero siento igual que no va a ser de mucha ayuda. Pero yo creo que Checha Arroyo, la verdad, con las cualidades que ha mostrado en los últimos partidos, el partidazo que se pegó contra la Universidad Católica, ha sido referente, la verdad, el joven a destacar. Y creo que ya el siguiente año esperemos que algún equipo europeo lo fiche, porque la verdad que tiene proyección este chico. Y hay un nombre, la verdad, que yo hubiera invitado. Para mí lo de Diogo Bagui con Emelec, siento la verdad que a sus 19 años está destacando en el equipo eléctrico, siendo para mí mejor central que León actualmente. Pero bueno, al parecer a la selección no le llamó la atención convocar a defensas centrales. Está cubierta, creo que está cubierta esa parte. Creo que la zona. Y también me imagino que Diogo en un futuro va a tener la oportunidad de estar en la selección, porque en la selección, como dijo hoy el presidente Egas, no está limitada o no tiene las puertas cerradas para nadie, más allá de que puede parecer que sí. Pero Diogo Bagui va a tener la oportunidad de estar en la selección. Tiene por delante a Piero Hincapié, Félix Torres, William Pacho, Yoel Ordóñez y Jackson Poroso, que para mí es uno de los que menos rendimiento tiene. Pero va a tener la oportunidad. Va a ser de los mejores centrales, sin duda, esta segunda etapa. Y el próximo año creo que va a ser su año en Emelec, si es que no sale del equipo azul. Una noticia muy buena para el fútbol ecuatoriano es que Pedro Vite también ha sido nominado como mejor jugador de la MLS, del torneo de allá de Estados Unidos. Y esperar que Pedro Vite, Yanino, también tenga oportunidad, porque tuvo oportunidad la ocasión pasada contra Perú, entró unos minutos. Pero creo que hay que darle más oportunidades a este chico porque te brinda sin duda muchas salidas y mucho aporte en la zona de creación del fútbol que quiere Sebastián Becasés. Claro, Dieguito, sí, la verdad el crecimiento futbolístico de Pedro Vite en la última temporada ha sido algo, perdón, ha sido algo estratosférico.
lo que ha sido convocado es muy bien merecido, y aquí es donde yo les invito a no criticar a las ligas en las que juegan nuestros compatriotas ecuatorianos, porque si ya de por sí se puede considerar que la liga MLS es una liga menor, pero al fin y al cabo son los ecuatorianos los que están destacando. Anderson Julio, Leonardo Campana y ahora Pedro Vite, que llega hasta ser nominado al mejor jugador joven del torneo, es algo digno de tener en alto. No hay que menospreciar las actuaciones de estos ecuatorianos solo porque lo hacen en una liga no tan competitiva como son las europeas. Así que yo sí espero que Pedro Vite pueda tener sus minutos de recambio. Considero que Pedro Vite es un recambio versátil que puede darle movilidad al juego. Más que nada, considero que podría ser un cambio importante en el partido ante Uruguay, que a mi criterio va a ser un partido bastante trabado, bastante físico. Y ya en la segunda mitad, Pedro Vite podría darle esa salida de balón a Ecuador que podría estar necesitando. Jorge Aguirre, ¿jugarías con Pedro Vite como enganche en esta jornada, doble jornada de eliminatorias? Hay que ver primero lo que plantea Becasese ante Paraguay, ante Uruguay. Yo creo que en el tema de que si va un enganche, yo creo que no va a ir Pedro Vite como titular. Para mí no va a ir, si no va a ir Kendry Páez, ya está más que destinado. Si ya lo llamó a la selección a pesar de no tener un mal nivel, no sería otra noticia que vaya como titular. Pero lo de Pedro Vite para mí sí es merecido. Siento que con el Whitecaps de Vancouver ha hecho una gran temporada, ha destacado mucho en el fútbol inglés, pero la verdad yo creo que Pedro Vite entraría mejor como cambio para así darle un poco más de movilidad al mediocampo y a la zona ofensiva, porque ya como vimos con Perú, Pervis Estupiñán avanzó más en la parte izquierda. También lo de Moisés Caicedo tuvo ahí un cierto juego de pases en la mitad, y ese es el punto de Pedro Vite, que entre y refresque el mediocampo y también refresque la parte ofensiva. Y esperemos, en caso de que vaya con un enganche, esperemos que Pedro Vite vaya titular, porque para mí las cualidades las tiene. Bueno, y la selección, la Minitri, la Sub-17, tendrá su segundo partido en el Sudamericano Sub-15 en Bolivia, que se está desarrollando en Bolivia el día de mañana ante Argentina. Si pueden ayudarme, por favor, con la claqueta de estos partidos que tendrá la Minitri en este Sudamericano Sub-15 que se está desarrollando en Bolivia. Ya el día sábado enfrentó a Uruguay y empató 1-1 con la selección charrúa. Y ahora el día de mañana enfrentará a Argentina en este Sudamericano. Además, el entrenador Juan Carlos Burbano, director técnico de la Sub-16, brindó declaraciones en un pequeño video. Así que veamos. Estamos empezando, ¿no? Un camino que de alguna forma se puede decir empezó bien. Un empate con Uruguay, que tiene un proceso ya de algún tiempo de trabajo. Creo que nos hace bien para seguir confiando en lo que estamos haciendo. Estamos tratando de armar una base sólida, unos cimientos donde este proyecto se pueda asentar, nos tenga firmes con esa base. Y esa base se basa justamente en la unidad del equipo, en el respeto, en que este jugador sub-17 se vaya formando como un profesional del fútbol, con disciplina, con hábitos, con respeto, con amor a la camiseta, con respeto a la camiseta, respeto a ellos mismos como personas. Y con esa base seguro que podemos llegar a grandes cosas, pero es un camino que tenemos que recorrerlo paso a paso y disfrutar cada pasito que vamos avanzando, disfrutarlo. Entonces este paso que ha sido contra Uruguay, sí, lo hemos disfrutado, pero por supuesto hay muchísimas cosas por mejorar que las iremos haciendo en cada entrenamiento. Bueno, ahí escuchábamos al técnico de la Sub-16 de Ecuador, que el día de mañana enfrentará Argentina en el Sudamericano Sub-15 que se desarrolla en Bolivia. Señor Paul, ¿hay algunas palabras antes de retirarnos? Algo de pequeñas noticias, más allá de la tragedia que vimos el día de ayer. Se dio la operación de Marco Angulo, que duró alrededor de 3 horas. El jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito en este momento se encuentra en un coma inducido y esperemos, tengamos la esperanza de que se recupere, y enviarle también un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la gente que nos ve diariamente, que me han dicho que les está gustando mucho el programa y que nuestros compañeros, ustedes han hecho un buen papel. Así que muchas gracias a ustedes por vernos y muchas gracias a nuestros compañeros por tener un gran rendimiento en este programa. Señor Yanino Fayoni, unas pequeñas palabras. Sí, nada más que nada agradecerles a todos ustedes por el programa, por cada programa que nos mandamos cada día, y a todos los televidentes que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como @cato_media_ucsg. Estén pendientes a todas las novedades y yo solo le pido y deseo a Sebastián Becasese que tome las decisiones correctas. Señor Jorge Aguirre, para finalizar, nada más que agradecer un día más estar aquí compartiendo con ustedes, a esperar el jueves a las eliminatorias que vuelven. Y algo cortito, afirmaban que Pelé iba a irse el lunes.
No se fue. Bueno, señor Jorge Aguirre, mañana estaremos con mucha más información aquí en Cato Media Sports y agradecerles por su fiel sintonía. No se olvide que puede escucharnos en la radio en la 97.3 FM, además que nos puede ver en el canal 42 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además también salimos en YouTube. Así que nada más, mañana estaremos con mucha más información y con toda la previa de lo que será el partido entre Ecuador y Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. Hasta mañana.